Se filman todo el transcurso de la carrera para que ningún caballo se moleste, ¿no es cierto? Si hay que llegar a haber alguna molestia, Este es mi que pasa padre, en Víctor. el transcurso de la carrera. En un Por si principio la alguno idea de era ellos hacer un se le entra en documental el molestar que de que retratara tenga la que pasar tradición por ahí. Por familiar, eso, si vos el una video postal lo aprovechás, costumbrista. saca la foto Mi lugar y después era el de un llama simple observador. procesarla y se las trae a los Empecé organizadores entrevistando a mi y ahí padre. sale en la Elegí foto la y ves escena más que adecuada. quién ha ganado y por Coloqué el cuánto ganó. micrófono y empecé con Pegan el por un cuestionario. hocico, por una cabeza, por un Todo pecho, iba con por el normalidad. cuerpo, por Yo un ojo, por un preguntaba y él dedo. respondía. Y la foto te dice Hasta que en todo. un Y un momento día surgió una se pregunta que asombra nunca por se me cómo hubiera es el ocurrido. sistema, ¿cierto? Yo quería preguntar, Andrea, cuéntame, si te mire a vos, ¿qué representa la higuerita para él? No, que contanos qué representa todo este lugar, digamos, para vos, qué significa no sé, de tu trabajo, de tu vida cotidiana, digamos, qué representa tener este espacio. Bueno, acá la higuerita es más allá de ser nuestro, ¿no es cierto? Con mi hermano, que somos los propietarios de acá, para mí, qué sé yo, no sé cómo decir, cómo explicarte, es algo que uno lleva adentro, que fue de mi padre, y mi padre dijo, bueno, yo nunca venderé esto para que quedara mis hijos. Y bueno, y a mí me ocurre lo mismo, yo. Ojalá nunca me toque vender para que quede también para mis hijos. Igual que mi hermano tiene 4 hijos también y el pensamiento de él es igual, que esto quede para ellos. Y bueno, lindo es venir acá cualquier día de semana, como lo hacemos siempre, venir y traer un asado, arrimarse a la mesa, ¿no es cierto? Y comer, o sea, pasar un día lindo. Para mí, la higuerita, no sé, desde chico lo llevo acá en el corazón, digamos. Bueno. Fue la primera vez que escuché a mi padre hablar de lo que sentía por ese lugar. Por otro lado, fue la primera vez que hablamos tanto. A veces la distancia nos mantiene un poco mudos, un silencio profundo que cada tanto se interrumpe con una llamada, como la distancia que había entre él y yo en esa entrevista. Hacía algunos años que no visitaba a la higuerita. Esta casa la heredó mi papá de su padre, mi abuelo, y este a su vez de su padre, o sea, mi bisabuelo. Muchas cosas de mi familia van pasando de generación en generación, como la herencia de llamarse Víctor, que quiere decir vencedor. La Higuerita es una casona antigua de principios de siglo, ubicada en la zona del Camino Real, al norte de Córdoba. En su época más gloriosa tuvo más de 500 cabezas de ganado. Ahí viven mi tío, su esposa y mis primos. Es el lugar de encuentro de toda la familia. Thank you.
tu papá. Acá es grande, tipo. Hay un acontecimiento que también va pasando de generación en generación. Las tradicionales carreras cuadreras. Esa pasión burrera, como le dicen ellos. Abrí la puerta al chico, la cama. Una vez al mes, todos se preparan para ese día. Mis tíos, mis primos, mi papá, mi hermano, todos, menos yo. Quizás sea una especie de hijo pródigo. Algunos expertos dicen que el sentido de ese relato no está puesto en el arrepentimiento del hijo rebelde que vuelve, sino en la bienvenida del padre, que siempre lo espera. Thank you.
14 el 3, el 1, 14 el 2, y los 400 el 1. Barbini. Dale vuestro rematito, 500, 500, 4. 500 el 2, 500 el 3, los 400 el 1. ¡Talo 305! ¡Qué lindo remate, amén! ¡Talo 305! ¡Talo 300! ¡Talo 305! ¡Talo 305! ¡500, 2, 500, 4, 300, 1, 305! ¡Quítese eso! ¡Pero con el agua, 15! ¡Pero con el agua, 15! ¡Así como sale! ¡500, 2, 500, 4, 300, 1! ¡Vamos, chicos! ¡Talo, 500, 2, 500, 4, 300, 1! Están los 208 con 11, están los 208 de alguno de ellos, de 100 nomás, en el 4, 100, el 7, los 100 del 8 con 11, están los 100, están los 100 del 8 con 11, están los 100 del 8 con 11, están los 100 muchachos, están los 100 de alguno de ellos, están los 100, están los 100 del 8 con 11. Eso es lo que te decía, viste, me decía vos de que le siguiera. Los 100 del 4, están los 100 del 7, están los 100 del 11, están los 100 pesito del 11, están los 100 del 11, están los 100 del 8 con 11, están los 100 de alguno de ellos. 100 pesito el 4, 100 pesito el número 7, y voy por los 80, que miro los 80, que miro los 80, 8 y 8, me queda que miro los 80, que miro los 80, ya tengo los 80, muchachos, que miro los 80, que miro los 80. ¿Qué número? Los 80, 80, que número 11, 80, el 11, los 80, el 8, los 80, el 8, están los 80, el 8, están los 80, clavelito, están los 80, el 8, están los 80, hay 80 pesos por el 8, hay 80 pesos por el 8. Una lástima dejar los clavelitos afuera por 80 pesos. No me escapé de nada. Desde chico siempre tuve mis encuentros y desencuentros con este lugar. Una cuestión de gustos, otros intereses. Quería retratarlos a ellos, ahí en su lugar, observando cómo hacen las cosas que yo debería haber aprendido. Pero no aprendí a mansar ni montar caballos, ni la receta del locro, ni el repulgue de las empanadas, ni el oficio del rematador. Lo que sí me pertenece es una vaca, la única holando argentino dentro del corral. Un obsequio de mi papá, antes de irme de casa. Pero ella es una especie de la pampa gringa, y le cuesta adaptarse a las piedras y espinas del monte. La distancia, los reencuentros, las reconciliaciones conmigo mismo, en este retrato familiar y de los otros que viven estas tierras, las construí desde el más sincero acercamiento. La construí desde el lugar de alguien que creció acá. Un día se fue y ahora vuelve a contemplar la belleza de estos días de caballos. Mi papá es la tradición. Este es su lugar en el mundo
y esta es la forma que encuentro de poder acortar esa distancia.